mañana estamos aquí para romper estereotipos, porque un hombre y una mujer no pueden jugar en el mismo equipo. Ellas quieren ser indómitas ante supremacía machista. Lo siento a quien moleste, pero sí soy feminista. Publicidad que nos vende a la mujer como inferior o como objeto sexual, da igual la situación. No podemos criticar a una mujer por estar gorda. Mi madre está gorda y es la más guapa de todas. Antes las mujeres no tenían derecho a voto, ahora las condenan con prohibirlas al aborto. La estética es una táctica para vendernos la moto. Cada palabra es una lágrima sobre este folio roto. Aquí nosotros seguimos sonando. Quien juega con fuego se termina quemando. Hay que mirarlo desde otro punto de vista. Nosotros somos tontos, la conciencia es la lista. Esto nosotros lo dejamos claro. Te esperamos en el andén, en el viaje a la igualdad. No perdamos este tren. Esto es lo que hay y mostramos la verdad. Todos juntos peleamos por encontrar la igualdad. Yo me sigo asombrando, estoy mal, pero como el sol sigo brillando. Y este sentimiento no sé a dónde va. Me va a petar la cabeza, así que digo basta ya. No vamos a hablar de hombres y mujeres. Somos personas, pueblos, culturas, colores. ¡Hey! Entérate, ni tú más ni yo menos. La llama, fuego contra el veneno. No vamos a hablar de hombres y mujeres. Somos personas, pueblos, culturas, colores. ¡Hey! Entérate, ni tú más ni yo menos. La llama, fuego contra el veneno. El hombre preocupado por si su equipo encaja un gol. La mujer sufriendo por la discriminación. Él solo quiere la comida preparada a su hora. Parece que ella asuma el rol de cuidadora. En la cabeza lo de las mujeres a la cocina. Todo limpio a su hora y si no, se lo recriminas. Contaminas su corazón con gestos obscenos. Le creas una enfermedad que no cura ninguna aspirina. Un hombre también puede cuidar a unos niños. Estás falto de personalidad si haces caso a las palabras. Tu madre siempre estuvo ahí y te dio cariño. Y a tu chica la tratas como si fuera tu esclava. El mensaje se enfoca en la igualdad de género. Si hablamos de machismo sin querer, soy el primero. Podés tacharme, al menos soy sincero. La moda condena a la mujer y me avergüenzo de verlo. Seguimos luchando por esas voces mudas. La superioridad mata la empatía. Las cosas claras, sin valores las dejáis desnudas. Las cosas claras, dejémonos de tonterías. Punto y aparte, el machismo subconsciente en la mujer también la hace culpable de todo este sistema inaceptable. Levántate, rompe tu condena, sin cadenas, coge aire. No vamos a hablar de hombres y mujeres. Somos personas, pueblos, culturas, colores. ¡Hey! Entérate, ni tú más ni yo menos. La llama, fuego contra el veneno. No vamos a hablar de hombres y mujeres. Somos personas, pueblos, culturas, colores. ¡Hey! Entérate, ni tú más ni yo menos. La llama, fuego contra el veneno.